Hola, mi nombre es Gabriel Mancilla, soy director ejecutivo del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe, conocido como CASALAC, centro UNESCO categoría 2 que está ubicado en La Serena, el único centro de su categoría acá en Chile. La reutilización requiere primero tratamiento, un tratamiento primario, secundario, terciario, ¿no es cierto?, que purifique el agua y la deje en condiciones de ser potable nuevamente, ¿ya? Esto es un proceso complejo, pero que se puede hacer, se hace, ¿ya? Y lo que requiere son normativas claras. El consorcio Quitayanco está trabajando actualmente la línea de reutilización. Hay un proyecto piloto en la localidad de Huayhuayca que se está trabajando con reutilización de aguas rurales, ¿verdad? Allí hay una planta de tratamiento y se está reutilizando el agua para recuperar terrenos degradados, terrenos desertificados, ¿ya? Con plantas que aportan nitrógeno al suelo y empiezan a mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del recurso suelo. Con eso, no solamente se recupera el suelo, sino que se mejora el tema paisaje, se mejoran las condiciones hidrológicas también en el área, ¿verdad? Y se da una belleza escénica bastante importante a la localidad. Para las comunidades hay una situación bastante importante. Nosotros hemos hecho encuestas en la zona y la gente realmente quiere darle más vida y un mejor entorno a sus localidades. Estas aguas que nosotros estamos reutilizando para justamente embellecer la zona, crear áreas verdes, pero principalmente recuperar terrenos, ¿ya? También pueden ser empleadas posteriormente para plazas, incluso para cultivo agrícola a futuro, ¿ya? Solamente es necesario tener claras las calidades del agua. Y lo otro que es muy importante y que Quitayanco está haciendo es monitorear hasta dónde llega esa agua en profundidad, que no se mezcle con las aguas de las napas freáticas, cosa que se va monitoreando a través de sensores.